afición y a todos los costarricenses, un saludo que mandamos desde acá a la realidad pública. Bueno, la movilización del movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica hoy se da a partir de tres ejes fundamentales. El primero de ellos es para exigir un representante estudiantil en las mesas de diálogo y negociación entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Nacional de Rectores. Nos parece que es totalmente inaudito que una población cercana a los 125.000 estudiantes no cuente hoy con ningún representante en estas mesas de discusión. También hoy nos encontramos movilizados para rechazar los intentos de privatización de la educación superior pública encabezados por diputados como Otto Ibaragún, como Mario Redondo, como Natalia Díaz, que pretenden que los fondos que se les trasladen a las universidades públicas se les trasladen a instituciones privadas como el CONESUB, como CONAPE, y que generen pues una cadena de endeudamiento en las y los jóvenes costarricenses. Hoy le mandamos un mensaje a la comunidad internacional que el movimiento estudiantil costarricense se encuentra en pie de lucha y va a defender el modelo educativo pues, costarricense y la universidad pública. ¡Otto Guevara! Diputado que ayer dijo que si había que recortarle a alguien era la Universidad de Costa Rica. Es el diputado Mario Redondo de Cartago. ¡Mario Redondo! ¡Mario Redondo! ¡Otto Guevara! Vamos a ir a demostrarles hoy que no vamos a apoyar ni vamos a tolerar ningún recorte a la educación superior pública. Que vamos a defender en las calles con el pueblo de Costa Rica, que mayoritariamente apoya a las universidades de estos presupuestos. Hoy vamos a ver si el diputado Guevara sale a decirnos en la cara que quiere recortarle a las universidades públicas. Vamos a ver si tiene lo que se debe para decirle a estos estudiantes que hoy llenamos las calles que nos va a recortar en becas, que nos va a recortar en cupos, que nos va a dar la plantilla para ir a Conapa a pedir un préstamo. La lucha que el movimiento
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.